Luego de que la Fiscalía escuchara en diligencia e interrogatorio a José Elías Melo el pasado 30 de enero, el ente investigador inició a recoger los testimonios de los exdirectivos de Odebrecht en Colombia, quienes explicaron ante las autoridades los detalles del soborno de 6,5 millones de dólares realizado para lograr la adjudicación de la Ruta del Sol 2. Las pesquisas arrojaron que el exviceministro Gabriel García Morales recibió la millonaria coima, hechos que presuntamente habría conocido Melo. Según la investigación, la firma Episol, la cual según la Fiscalía para 2009 era representada por Melo, tiene un 33% de las acciones de la concesionaria Ruta del Sol, sociedad a cargo del proyecto de infraestructura y en el cual también tienen acciones Odebrecht y CC Constructores. El empresario deberá responder por los delitos de cohecho, por dar o ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.